Cómo puedo hablar en español sin traducir desde el inglés? Hi, my name is Nacho and I'm here to help you get out of Spanish intermediate purgatory. This week is going to be a little different. I'm going to explain a few things in Spanish and then I'm going to propose an interactive exercise that we can all do together in the comments of this video. I think you'll find it a very useful practice for speaking directly in Spanish. without having to first translate from English. Turn on the subtitles if you'd like to follow along and let's get started. La clave para poder hablar en español sin traducir del inglés es pensar directamente en español. Tu capacidad para pensar en español depende de lo cómodo que estés con la estructura de cada frase. Por ejemplo, la frase ayer me fui a correr se podría simplificar como ayer seguido de un pretérito que indica lo que ocurrió. En cambio, si intentamos traducir la frase en inglés al español, tenemos que acordarnos de poner ayer al principio y de no decir corriendo, sino a correr. Traducir una frase es mejor que no decir nada, pero la mayoría de las veces requiere más trabajo que recordar una estructura de frase con la que ya has practicado. Y ahí la palabra clave es practicado. Para asimilar una estructura no es suficiente con que la entiendas a nivel intelectual, la tienes que convertir en una respuesta automática. Así que vamos a hacer un ejercicio. Yo te doy una estructura de frase y tú conjugas los infinitivos. La respuesta sería ayer me quedé dormido porque estaba cansado. Si queremos que la frase tenga un poco más de gracia, le podemos añadir más complejidad, pero la estructura sigue siendo la misma. Ayer, después del gimnasio, caí rendido en el sofá porque necesitaba descansar. Los verbos han cambiado un poco, pero la base sigue igual. Vamos a hacer otro ejercicio. Utiliza esta estructura para crear una frase. La respuesta sería tenía ganas de que vinieras esta tarde pero entiendo que no puedas. Esta es la forma simplificada, pero también le podríamos añadir algunos detalles para hacerla más descriptiva. Por ejemplo, la verdad es que tenía un montón de ganas de que vinieras conmigo, pero claro, con el lío que tienes en casa entiendo que no puedas. Este proceso de simplificar frases complejas y de añadirle complejidad a frases simples es la clave para empezar a hablar directamente en español sin tener que traducir del inglés. Cada vez que practicas con una nueva estructura, estás creando un nuevo punto de referencia que te va a servir para no tener ningún problema en decir lo que piensas cuando estés hablando. Por eso esta semana me gustaría que hiciéramos un ejercicio interactivo en los comentarios de este vídeo. Es la primera vez que lo hacemos, así que no sé cómo saldrá, pero vamos a intentarlo. La idea es que elijas una frase en español que hayas leído o escuchado por ahí que la simplifiques y que crees una nueva frase a partir de esa estructura, como hemos hecho antes. Primero lo hacemos juntos. Esta es una frase que he sacado de un artículo de David Vicente en Zenda Libros. Me gusta vivir en la calle y tomar cervezas al sol, si es con tapa mejor, porque me cansé de patear bares los domingos a la hora del vermú de la mano de mi padre. Si simplificamos los detalles, vemos que no es más que presente porque pretérito, ¿vale? Entonces, con esta estructura podríamos crear esta frase me encanta ir de vacaciones a la playa porque de pequeño me pasé todos los veranos en Canarias. Y esto es lo que quiero que hagas tú. Busca una frase en un artículo de Zenda Libros o donde quieras, extrae la estructura, crea tu propia frase y escribe un comentario con esas tres cosas, el original, la estructura y tu frase. Esta parte ya es útil, pero lo podemos hacer todavía más interesante respondiendo a los comentarios que hayan escrito los demás por ejemplo un comentario a mi frase podría ser yo prefiero irme de vacaciones al campo porque una vez en la playa estuve a punto de ahogarme los verbos no tienen por qué ser los mismos pero intenta utilizar una estructura similar a la que haya usado la persona que ha escrito el comentario bueno espero que te diviertas y que aprendas un montón the point of this exercise is to practice the process of simplifying and adding complexity if you're not making mistakes you're not practicing You only learn by going outside of your comfort zone, and mistakes come with the territory. So, I hope you catch yourself making a lot of useful mistakes. You can get rid of some of the less useful ones, like typos, by writing your sentences in Google Docs or Microsoft Word, and by using a spell checker with the language set to Spanish. Also, I encourage you to help others if you think you see a mistake in someone else's comment. You don't need to be a native speaker in order to help a fellow student. Even if you're not 100% sure if it's a mistake, you can always say, I think you're missing something here. You will not only be helping them, you'll also improve your chances of not making that same mistake in the future. So, comment on what other people wrote and remember to be nice. I'll check back from time to time to comment and answer questions. And as always, you can get early access to these videos and the full transcript in Spanish. By subscribing to my newsletter at slash newsletter, I'd love to get an email from you, so sign up and tell me how your Spanish journey is going. Un abrazo y nos vemos la semana que viene.